los escenarios de arte y cultura joven del municipio de Pasto es el Festival Background, que en esta versión se abrió hacia la resignificación del espacio público para hacer partícipe a la ciudadanía de los procesos, emprendimientos y proyectos musicales y artísticos independientes de los jóvenes. Bueno, que crezcan espacios como estos, porque los estamos generando desde nosotros mismos, para que en un futuro pues sean hasta ahí nuestros proyectos de vida. Pues. Esa necesidad de cohesionarnos, de conocer diferentes expresiones y de fortalecerlas, ¿no? De hacernos más grandes con la diversidad que nos caracteriza. Bien, porque o sea, la gente debe conocer estos espacios y darse cuenta de que la juventud está como en algo bien chévere, que es la música, pues así bien productivo, y tiene que pues como conocer un poco de lo que hacen los jóvenes. Estamos encontrando esa forma de cómo generar esos espacios para que sean provechosos para toda la ciudadanía, ¿no? No solo para nosotros, y que la gente pues también empiece a valorar lo que se está haciendo acá. Sin embargo, necesitaban espacios de formación y visibilización aquellos grupos que están iniciando su carrera y que de alguna manera han querido hacer parte, y este es un espacio para que se fortalezcan y luego puedan circular por otras ciudades, circular aquí mismo en otros escenarios. En esta versión, el Festival Background cuenta con el apoyo de la Dirección Administrativa de Juventud a través del Laboratorio de Arte Urbano y Alternativo El Tercer Lenguaje, en la apertura de espacios y escenarios para el reconocimiento, la participación y el intercambio cultural y artístico de las potencialidades de los jóvenes.